Muy buenas a todos, soy Serolsang y bienvenidos a Pokémon X Wonderlock. Bueno, he estado entrenando, como habéis estado viendo, necesitaba ya entrenar porque, como visteis en el capítulo anterior, nos salió el Lucario al nivel 25 y ya estaban demasiado flojitos estos. Lo he estado entrenando un poquito. Voy a poner a Bagon el primero, que es el que está más cercano a evolucionar, que evolucionar en el nivel 30. Y he estado subiendo esto pues hasta el 26. Este ha subido al 27, 27 y 33. Bueno, Machamp es ya otro nivel. Pero bueno, lo importante es que ya los tenemos más o menos así decentes, por aquí no se sale. Tenemos todos los entrenadores de aquí ya los hemos ganado, o sea que ya nos ahorramos un poquito de tiempo teniendo que luchar con estos y podemos entrar ya directamente en la cueva. En la cueva vamos a poder capturar un nuevo Pokémon y a ver. Ah, aquí no puedo usar ni patines ni nada. Hostia, qué guay, me pilla por el espejo. Voy a serte sincero, no sé si de verdad quiero salir de aquí. ¿Y quién te ha preguntado, tío? Bueno, mochilero Dan envía a Linum. Vale. Linum, cuidado, ¿eh? Que parece tontería por ser evolución de Zigzagoon y eso, pero es potente, ¿eh? Es bastante potente. Vamos a hacer una retribución. Ataque arena. Vale, me baja la precisión. Vamos a ver cuánto le quito yo con una retribución. Vale, le quito bastante. Vamos a hacerle otro. Chapoteo lodo, mientras que él vaya haciendo este tipo de ataque. No tenemos ataques eléctricos, o sea que me da igual. Mientras va haciendo ese tipo de ataques, nosotros vamos a seguir a nuestro rollo de la retribución. Y rastreo, ¿vale? No nos ha atacado, si no falla, que nos ha hecho una tormenta de arena, está muerto. Ahí está, vale. Vale, bien. No sé, no tenía ataques para atacar o algo, o no sé. Vale, nivel 27, que esto también es importante, que quiero que evolucione ya, porque así Bagon es como bastante flojito, pero cuando ya sea Selgon va a ser bastante, bastante bueno. Vale. A ver, la cueva reflejos esta o la cueva cristal o como se llame. No sé moverme por aquí, sinceramente. Espejito, espejito, solo a ti puedo creerte. Dime, ¿quién es de Kalos la más fuerte? Ah, la. Entonces no, entonces no. Serás tú, serás tú. Señora Diana, te cedo ese honor. Te cedo ese honor. Yo quiero ser el más fuerte. De hecho, lo soy. De momento, nadie me ha ganado. Vamos a hacerle una retribución, a ver cuánto le quito a este. No me fío nada del Zor y encima le quito muy poquita vida. Tiro vital. Tiro vital. Vale, me deja en verde. Me deja en verde y el casco dentado le ataca. Me va a hacer tiro vital. O sea que a todos estos es muy efectivo, menos a Machamp. Así que, Machamp, te tocó. Es que ahora tenemos que tirar mucho de Machamp porque es que... Y el gimnasio es que encima es lucha, tío. El gimnasio es lucha. En el gimnasio vamos a tener un problema muy serio, ¿eh? Lo digo sinceramente, es que en lucha ahora mismo es lo peor que hay. Vale, de esto me lo cargo. No me lo cargo. Tiro vital. No me lo cargo, no me lo cargo. Vale, otro puntapié. Y fuera. No sé qué voy a hacer en el gimnasio, sinceramente. Es que es una cosa muy difícil. Jaulucha encima. Es que el Jaulucha... Es que con Jaulucha solo es medianamente resistente Bagon. Pero es que Bagon tiene muy poquita defensa. Es que a Machamp nos ataca con ataque a los demás. Con ataques lucha, nos destroza. Quizás Snorlax lo resista. Un ataque lucha. Y le meta un retribución y voy a curar. Aquí voy a tener que ir a curar bastante porque... es jodido esto, es jodidísimo, es jodidísimo. Es muy efectivo, pero venga, yo creo que me lo voy a poder cargar. Golpe karate. Si no me da un golpe crítico, que no me lo va a dar, no me lo va a dar. Vale, resiste bien, no me da el golpe crítico. Y de un retribución me lo puedo cargar. No. No me des golpe crítico por tu padre. Ay, sí, bien. Hostia, es que... Y es que el gimnasio... Es que tenemos una mala suerte increíble con los gimnasios. Porque al primero éramos débil al bicho. Pues toma, bicho, descanso. No, no lo voy a aprender. Que dos turnos dormido puede significar mucha mierda. Y ronquido tampoco. Ay. Vale. El primer gimnasio éramos débil al tipo bicho. Y gimnasio de tipo bicho. Ay, es verdad que no puedo utilizar la bici. En el segundo gimnasio, roca, la roca no éramos débiles, pero era un gimnasio muy difícil. Y este tipo lucha y somos muy débiles a la lucha. Un carbín, que por cierto es el primer Pokémon de la ruta.
Es el primer Pokémon de la ruta. Vamos a hacerle unas ascuas. Bueno, esto no le quita mucho, ¿verdad? No sé por qué me había pensado que era tipo acero. Entonces nada, le puedo atacar con Garra Umbría. Con Garra Umbría, y aún así no le quito nada. Afilar, se sube el ataque. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Vamos a ver si le hago un golpe crítico. Y tramparrocas, vale. Ahora cambiar está jodido. Yo creo que con una Super Ball ya puedo ir a por él. Yo creo que con la Super Ball ya puedo ir a por él. Venga. Vamos. Tú puedes. Uno. Dos. Tres. ¡No! Otra oportunidad, venga. Vamos. Venga, esta vez sí, esta vez sí. Se ha quedado la tercera, tío. Uno. Dos. Tres. Vamos, sí, señor. Carving atrapado. Vale, vale, ahora sí. Pues voy a ir a curar. Además, este sube al nivel 28. Me quedan ya dos nivelitos nada más. Qué bueno sería un Carmelo Laro, ¿eh? Qué bueno sería un Carmelo Laro. Vale, pues registramos a Carving. Nace en las profundidades subterráneas, a altas temperaturas y a gran presión. Irradia energía por la roca que tiene en la cabeza. ¿Quieres ponerle...? ¡Ah! Mierda, no le he puesto mote. No le he puesto mote. Bueno, de todas formas, lo voy a decir. Como de todas formas lo tenemos que intercambiar, lo voy a decir para ver quién es el siguiente mote. Que le he dado sin querer, ¿no? El siguiente es Chacón. ¿Vale? Pues ese mote que no lo he puesto aquí, pues ese es el mote que va a tener el Pokémon que intercambiemos. Así que, me voy a ir a curar y allí en el centro Pokémon hago el intercambio. Venga. Vámonos al centro Pokémon. Vámonos al centro Pokémon. Venga, a ver. Aquí. Cúramelo rápido. Venga, ¿quieres que descansen? Sí. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pim, 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 pim. Venga, tus Pokémon han recuperado y muy bien. Vamos a darle aquí a intercambio prodigioso y a iniciar conexión de internet. Venga, vamos a darle caña. A ver qué Pokémon me envían por Chacón. Vamos, dale caña. Dale caña, dale caña. ¿Ves? Más rápido. Estableciendo conexión. Porque hay veces que se me conecta a los 2 segundos y otras veces que se me conecta a los 2 siglos, tío, de darle. Venga, cojones, cojones. Verás cómo me da un error. Me dice que no puedo. Sí, se ha conectado. Vale, menos mal. Intercambio prodigioso. Y le vamos a enviar a Chacón. Chaconcito, Chaconcito. Pam, 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 pam. Vamos, intercambia. A ver si es un Pokémon buenecillo. A ver si es un Pokémon buenecillo. Sobre todo ataque especial. Un Pokémon bueno con ataque especial sería muy op. Es que es lo que necesito. Lo que necesito es que, como me salga un bulky físico con... que no dé problema. Cuidado, porque podemos perder, que solo tenemos Pokémon físicos. Venga, Carvin, vas a ser un buen Pokémon. Especial, además. Un Gurpel, claro que sí. Vale, un Gurpel. Un maldito Gurpel. Bueno, no pasa nada. Un Gurpel. Puede ser Beautifly o puede ser Doxtox. A ver qué tiene por aquí. Además es aleatorio, o sea, eso no dependería de nosotros. Es aquí fuerte, nivel 2, está capturado en Rubio Mega o Zafiro Alfa y es el primero que salió en el bosque, vamos, todo el mundo lo sabe. Vale, era lógico que de vez en cuando también nos tenían que salir Pokémon malos, porque aquí la gente lo que suele usar, lo que suele enviar son Pokémon malos. Bueno, pues por un Carving. Y, uy, que ya me iba yo para arriba. No, no, para aquí, para aquí. Venga, vamos a seguir explorando la cueva. Que la cueva, sinceramente, no sé por dónde hay que ir. Una horda. Una horda aquí dentro, peligroso, ¿eh?
De rock'n'rollas. Una horda de rock'n'rollas. Pues vamos a huir. Si tuviera un ataque de agua que pudiera atacar a todos, sería lo suyo. Venga, antes nos fuimos por abajo, vamos a ir por aquí arriba. Vale, aquí solo hay un objeto. Un anidoval. Si tenemos Pokémon de menos nivel, con esta lo podemos capturar. Vale, bien. Pues entonces iba bien yo antes por abajo, ¿no? Se supone. Un Solosis. Vale, Solosis sí que me viene bien para hacerle una garra umbría e ir cargándomelo y ganando experiencia. Digo yo que me lo cargaré de una garra umbría. Soy yo más rápido además. Bueno, sí, Solosis es bastante lento. Me lo cargo. Perfecto. Adiós, Solosis. 309 puntitos de experiencia. Venga, a seguir por aquí. A ver, antes me vine por aquí abajo. Quita, que esa es con la que luché. Por aquí está la del espejo. Y otra horda. No te creas que vendrían malos repelentes, ¿eh? No sé si tengo. Pero vendrían bastante bien, repelentes. Los repelentes muy bien vendrían. A ver si tenemos. Yo creo que no. No me suena de tener repelentes. Pero vamos a verlo. Vamos a verlos. Tenemos repelentes. Aquí. Cuerda huida. Pa, 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 pa. No tenemos repelentes. A ver. Sé que ya me iba a montar otra vez en la bici, pero no puedo. Venga, vamos a luchar con esta. Dicen que soy guay, pero simplemente adoro mis Pokémon. O sea, ¿que eres una entrenadora guay? Swep, la entrenadora guay. Gilda, te desafía. Doduo. Vale, un Doduo. Yo creo que me lo puedo cargar con este. Aunque Doduo, cuidado que también tiene mucho ataque, ¿eh? Pero bueno, yo creo que con este sí que me lo puedo cargar de un retribución. Alboroto. ¡Qué alegría! ¡Qué alboroto! ¡Otro perrito piloto! Retribución. ¡Ay, no! Y es más rápido él. Y es más rápido él. Y es que quita muchísimo. Quita muchísima vida. Vale, pues retribución para ti. Y adiós. Vale, 541 puntitos. Y Heliostyle. Vale, el problema es que tenemos poquita vida ahora. Vamos a enviar eléctrico, vamos a enviar a Titanic. Sí, venga, Titanic y le hago un fuerza. Por si me hace un chispa o algo. Aunque bueno, también es normal que también lo resistimos con Titanic. O sea que Titanic era la mejor opción. Vale, me va a lanzar viento cortante. Pues mira, aprovechando que este no me va a hacer mucho daño, vamos a restaurar con una vallacidra a este. Vale, recuperamos 30 PS. Viento cortante no me va a quitar prácticamente nada. Escucha, pues sí me quita, ¿eh? Sí me quita más de lo, muchísimo más de lo que pensaba. Vamos a hacerle una fuerza. Bofetón lodo. Esto es muy efectivo. Vale, me quita 10 PS. Lo malo es que me baja la precisión. Fuerza. Fuerza, fuerza, dale caña. Vale, mitad de vida con otro más. Está muerto. Pero cuidado que no fallemos. Cuidado que no fallemos, que nos está bajando la precisión bastante. Venga, otra. Lo sabía que iba a fallar. Venga, dale otra. Bofetón lodo. Él me va a seguir. Me va a seguir con esto, con bofetón lodo. Así que lo que espero es acertar con el fuerza, que aquí está. Vale. Vale, vale, vale. Adiós, Helioptile. 465. Y Granbull. Pues envío este, pero. Pero no. Bueno, no lo tengo que enviar. Es que ahora aquí en cambio. Pues a Granbull otra vez. Por lo menos este se lleva la intimidación. Que no me lo baje a Granbull. Que no me lo baje a Granbull. Digo, que no me lo baje a Titanix. Y bueno, es más, voy a enviar a Snorlax. Es que si tiene fuerza bruta o algo, al otro me lo destroza. O sea que, bueno, y a este también. Va a ser jodido. Encima me baja el ataque. Va a ser jodidísimo. Vamos a hacerle un retribución. Golpe cabeza. Vale, de momento no mucho. Retribución. Vale, le quito bastante a pesar del encanto que me ha hecho. Me hace otro golpe cabeza. Lo malo es que podemos retroceder. De momento no. Venga, un golpe crítico es lo que le tienes que dar. Vale, bueno, con un golpe más se lo carga. Golpe cabeza. Uy, se interrumpe la colisión. ¿Cómo no? Y retribución. Vale, vale, vale. Me lo puedo cargar fácil ahí. Perfecto. Perfecto. 1645 y 1300. El otro ahora recibió bastante menos. Vale. Pues venga. Tenemos por arriba y por abajo. Vamos por aquí arriba.
Vale, por aquí arriba no puedo hacer nada. Y me queda un Pokémon del techo. No me acordaba de los Pokémon del techo. Un Ferroseth. Pues un Ferroseth me viene bien para hacerle Ascuas. Ascuas para ti. Uy, qué poquito le quita. No pensaba que lo iba a poder cargar. Garra metal. Le hace. Es verdad, le hace daño el casco dentado lo justo para cargármelo. Porque digo, a lo mejor con el otro asco no me lo cargo. Pero gracias al casco dentado sí, me lo puedo cargar. Ahí me pica la nariz hoy. Un montón. Vale, 340, 29. Subimos al nivel 29. Y ya solo le queda uno. Si tuviéramos un Caramelo Raro, ahora sí que sería bueno. Porque ya evolucionaría a Selgon. Pues si por ahí arriba no podemos tirar porque está la Roca de la Fuerza. Esta tiene pinta de curarme los Pokémon. ¿Sí? Tenía pinta, tenía toda la pinta. Pues perfecto, me viene que te cagas de bien. Vale, muy bien. Pero estas cosas, sin embargo, no me gustan. O sea, ¿por qué ponen tantas cosas de recuperar Pokémon y eso? Es que hacen el juego demasiado fácil. Hoy me han hecho una encuesta de Nintendo. Me ha llegado el correo. Digo, venga, la voy a responder. Y me han preguntado que qué opino de Sol y Luna y eso. Y es que es verdad. O sea, hay muchísimas cosas que es que son fáciles ahora. O sea, te ponen los tipos. O sea, por ejemplo, ahora, retribución, le atacaría normal. No sé qué, ¿sabes? Así. Y digo, joder, es que hacéis el juego demasiado fácil. O sea, es que está perdiendo toda la gracia. Y se lo he dicho totalmente en serio. Ah, vale. Digo, ¿qué ha pasado ahí? ¿Por qué va tan lento? El casco dentado va atacando. Pues escucha, si me ataca. Vale, nada. Y yo soy más rápido, así que perfecto. Sí, me ha salido perfecto la jugada. Pues venga, uno menos. Y adiós. 1210. Vale. Sí, yo creo que de aquí voy a salir con Selgon. Si no muere, no creo que muera. No lo vamos a llamar. Lo vamos a tentar a la suerte. Un Zubat. O Gubat. ¿Cómo se llama? Gubat, ¿no? ¿Gubat? No sé, pero se va a llevar una garrombría. Vale. Fuera. Fácil. 321. Muy poquito, la verdad. Muy poquito. Pero venga, yo voy a seguir por aquí. Está Benny. Oye, para el seso. Hacía tiempo que no nos llamaban para el seso. Si usas destello, los Pokémon salvajes no te molestarán tanto. ¿Ah, sí? Ahora me entero. Vale, pues antes estaba pidiendo eso. Lo que pasa es que destello, ¿a quién se lo voy a poner? Solo puede Asoi, no se lo voy a poner. No. No se lo voy a poner. Vale, por aquí tenemos espejito, espejito y cuerda huida, ¿vale? Tenemos dos o tres ya, me parece. No sé, por lo menos antes vi una. Vale, otro Pokémon salvaje que es. ¿Que quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Un Sableye. Sableye. Pues fuera, Sableye no lo quiero. No lo quiero, que puede ser peligroso para cargármelo. Vale. Pues venga, vamos a seguir por aquí. No quiero luchar con el de lucha ni de coña. Vale, ahí. Que es que el de lucha es más que peligroso. Vale, este sí, este es de tipo psíquico. Desde tiempos inmemoriales, los espejos siempre se han considerado objetos misteriosos. Y con el poder de los mismos te voy a dar tal repaso que no te vas a conocer ni tu reflejo. Claro que sí. Claro que sí. Venga, Chaimeko. Chaimeko. No, digo, me vienen bien estos combates para. Me vienen bien estos combates para ir haciendo garrombría y ir cargándomelo, pero Chaimeko tiene demasiado ataque especial y no, ni de coña. Que me hagas un psicorrayo y se lo reciba este, alboroto. Es que, aún así, verá. Oh, es que. Alboroto, tío. Yo creo que este puede resistir bien el alboroto. El problema es cómo se calme. El problema es cómo se calme y me haga un psicorrayo. Pero de todas formas, como tengo ladrón y estoy al nivel 33, yo creo que un ladrón me lo debo de cargar. A ver cuánto me quita este. Vale, a este sí me quita poquito. Ladrón. Venga, dale caña con ladrón. Vale. Es que del alboroto. Que sí, que ha sido un golpe crítico, vale, pero me ha dejado muy mierda, muy en la mierda a Sol. Vale, Machamp sube a ese y eso sube al nivel 28, perfecto. Y quiere aprender cuchillada con afortunado, sí. Con afortunado, sí, porque va a ser golpe crítico casi siempre. Igual que Garrombría. Bueno, Garrombría no siempre es golpe crítico para él. Vale, un Golett. A este sí que me lo puedo cargar con este, en teoría. De un par de garras Umbría. No creo que me haga mucho daño.
Además, debo de ser yo bastante más rápido. Así que vamos a tirar de Garra Umbría. Y además va a subir de nivel, al nivel 30. Vale, mira, me lo cargo de uno solo. Vale, pues tenía un poquito de miedo, tenía un poquito de miedo. Digo, me voy a hacer una pedrada o algo y podemos tener problemas. Pero no, vale. Pues venga, derrotado, maldición. Tal y como dicen, no juzgue un espejo por el marco. O así el dicho, creo. Vale, pues venga, evoluciona. Evolución. Anda, Sora está evolucionando. Nuestro amigo Sora. Sora Games. Palometa para los amigos. Pam, 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 pam. Venga, lo que te haces derrogar, hijo. Ahí está, Selgon. En el equipo. Vale, esto ya va un poquito mejor, va un poquito mejor. Lo que pasa es que todavía le quedan 20 niveles para evolucionar a Flygon. Protección. Me puede venir bien para... Nah. Me puede venir bien para saber qué ataques tienen algunos Pokémon y eso, pero... Nah. A ver qué tiene este... Bueno, lo primero que vamos a hacer es ponernoslo en el segundo puesto. Bueno, le he dado datos a Kabuto, pero lo vamos para abajo. Y esto ya va siendo mejor, ya va siendo mejor. Bastante mejor, además. Tenemos bastante ataque, tenemos bastante defensa. Defensa especial podría tener un poquito más, pero bueno. Oye, no está mal, no está mal. Vale. Pues venga, ahora a Kabuto. Es el que hay que entrenar. Ahí había un Pokémon, me lo he saltado. Vale. A ver, un Carvin. Carvin no tiene levitación, ¿verdad? Tiene cuerpo puro, si no recuerdo mal. O sea que le puedo atacar con... Con disparo de lodo. Sí, muy efectivo. Filar. Es que no me fío mucho de estos, pero es que hay que ir entrenando. Hay que ir entrenando. Vamos a hacerle más de esto. Kabuto sí que es el que tiene que evolucionar, tío. A ver, antiario, ¿cuánto me quitas? Vale, poquito, poquito. Sí, vamos a seguir con esto. Bueno, con un tumbarroca yo creo que también me lo puedo cargar, ¿no? ¿Otro antiaéreo? Yo creo que sí. Como tiene Stab, también el ataque físico y todo, yo creo que sí, me lo puedo cargar con este. ¿Tumba rocas para ti? Sí, le quita bastante más. Eso tenía que haber hecho antes, ha sido un golpe crítico también. Pero bueno, está bien. Va, a este le faltan 14 niveles. Este sí que tendría que... Sí que tendríamos que entrenarlo bastante porque... Es bastante necesario. Vale, por aquí tenemos un objeto y tenemos un combate doble ahí. A ver, mi idea es salir ya de la cueva, pero claro, de aquí a que salgamos. Espero no pasarme mucho de tiempo. No quiero tampoco hacer más de 30 minutos de vídeo. Venga, vamos a poner a... Yo qué sé, voy a poner a este mismo. Es que iba a poner a Azul, pero es que claro, Azul está bastante herido. Así que nada, Hyper Potty. Y por lo menos estos no son luchadores de estos. Vamos, tú también. A ver, espero que no tengáis Pokémon de tipo lucha. Venga, recién casado. A ver, Pikwin y a Combi. Vale. A ver. Presión. A ver. ¿Qué podemos hacer por aquí? Un tumbarroca. Yo creo que me cargo a ver, Pikwin. Y un retribución. Me debería cargar al Combi. Vale, yo soy más rápido con este, así que perfecto. Dale caña, dale caña, dale caña. Sí, se lo carga. Vale, perfecto. Es 4 efectivo, un montón de ataque, está. O sea que era lógico. Lo que pasa es que también tiene bastante defensa y digo, no sé. A lo mejor no se lo carga, pero sí, sí, sí. Vale, lo justo, perfecto. Además suben los 2 de nivel. Perfecto, 5 PS más. Y Tornado. No, no me va a hacer mucho con Tornado. Un Snorlax, que pesa 800.000 kilos. No tiene mucho sentido. Vale. Ahí. Vale, combate facilito. Muy bien, fuera. Ay. ¿Qué más tenemos por aquí? Un medium de esos. Tenemos aquí una Pokéball, que es un hierro. Mira, esto me hubiera venido muy bien para cuando estaba evolucionando a Snorlax. Bueno, ya da igual. Ya todos evolucionan por nivel. Y esta es la salida, ¿no? Me parece que sí. Vale, y además aquí podemos poner la piedra para venirnos por el otro camino. Venga, fuera, por si tenemos que atajar o lo que sea. Ahí la tenemos. Y por allí me parece que había por la izquierda una mega piedra o algo. Pero lo que pasa es que como no teníamos todavía nada, no podemos conseguirla, así que es una tontería. Vale, pues venga, Kabuto. No voy a luchar porque ya estamos en la salida y todo. A ver si va a haber problemas y paso, ¿sabes? En que ya hemos llegado a la salida.
Y ya vamos a terminar el capítulo. Vale. Yo quería cruzar la cueva y ahora pararnos en el gimnasio. Pararnos en el gimnasio y... Uy, en el gimnasio digo, en el centro Pokémon. Y curar. Curar, sobre todo curar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y... El siguiente capítulo va a ser lo jodido. Bueno, no sé si tenemos que hacer algo antes todavía de enfrentarnos al gimnasio. Pero... gimnasio... Me da miedo, ¿eh? Me da mucho miedo porque es que puede ser una masacre. Es que puede ser una masacre totalmente. Puede ser... No sé, tengo muchísimo miedo de ese gimnasio. O sea, yo creo que si pasamos ese gimnasio sin bajas, cosa que veo muy difícil, tenemos prácticamente el camino libre, o sea, fácil. O sea, fácil no va a ser porque un Wanderlord puede ser muy difícil, cualquiera que te mate y todo. Pero sí que es verdad que yo creo que lo más difícil es este gimnasio de todo el juego. No sé, habrá que ir viéndolo. A lo mejor me hacen una masacre y pierdo el Wanderlord en ese capítulo. O tengo que reestructurar todo el equipo, vete tú a saber lo que pasará. Pero promete interesante ese capítulo. Así que chicos, espero que os haya gustado este de cruzar la cueva. Hemos entrenado un poquito, hemos evolucionado a Selgon y todo. O sea que de momento va fino. Espero que os haya gustado. Un like para apoyar la serie que ayuda muchísimo. Y nos vemos en el siguiente capítulo con más. ¡Hasta luego!